Central FM, equilibrio. Y vamos con mi querido Javier Treviño. Como ustedes saben, es un hombre diplomático de carrera, es un economista, es un analista, es un agente importante que para Central FM es un privilegio escuchar. Y bueno, queremos ver tu punto de vista, Javier, sobre esta sugerencia que nos hace la OCDE que pudiéramos hacer o promover una reforma fiscal a fondo. ¿Qué quiere decir todo esto bajo tu interpretación? Buenos días, Javier. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar de nuevo contigo. Pues mira, esto no es algo nuevo, la OCDE ya lo ha recomendado en varias ocasiones desde hace tiempo, más desde la administración anterior, pero ahora que recortó la expectativa de crecimiento económico para este año y para el 2020, pues la OCDE ha estado recomendando al gobierno del presidente López Obrador que pueda llevar a cabo una reforma fiscal para que eleve los ingresos tributarios y que así los puede invertir esos recursos adicionales pues en infraestructura, en gasto social, y que pueda acelerar así el crecimiento económico. México, dice la OCDE, Pedro, que debería considerar recortar las exenciones y limitar el número de tasas de IVA reducidas, al tiempo que compensa a los pobres mediante subsidios específicos. Dice la OCDE en sus estudios que la aplicación de la tarifa estándar a una gama más amplia de productos ayudaría precisamente a combatir la informalidad y la evasión fiscal. Es un estudio económico de México en donde analiza la situación y hace una serie de sugerencias. Y hace un análisis interesante. De aquí entonces vienen las reacciones de inmediato, porque por un lado, Pedro, pues todos sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos en la economía mexicana pues es la informalidad, porque si nos consideraran solamente a quienes estamos en la economía formal y pagamos nuestros impuestos, pues entonces las tasas impositivas pues realmente son muy parecidas a los del resto de los países de la OCDE, pero cuando ya se incluye en el promedio toda la población que está incluso en la economía informal, entonces hay una distorsión. Entonces aquí la OCDE ha destacado que la tasa del IVA del 16% en México es superior al promedio de América Latina, que es de alrededor del 15%, pero es inferior al promedio de los países de la OCDE, que es de alrededor del 19%. Y en cuanto al impuesto sobre la renta de las empresas, pues la OCDE considera que es alto y afirma que la tasa efectiva es baja por la depreciación acelerada de activos e inmuebles y las exenciones. Entonces, la OCDE lo que considera es que la reforma debe considerar también la revisión a la Ley de Coordinación Fiscal para que se le otorgue pues más independencia, Pedro, a los gobiernos de los estados para que puedan aplicar el impuesto predial correctamente. Ahora, sabemos todos, Pedro, que la Secretaría de Hacienda ha comentado que está preparando una reforma fiscal, pero que esta se podrá discutir y se podrá de alguna manera revisar y aprobar hasta después de las elecciones del 2021 para ser aplicada en el 2022. Obviamente, el sector privado, las organizaciones del sector privado, pues estarán analizando las diferentes propuestas para que la reforma fiscal pues sea una reforma eficaz. Pero por lo pronto, mientras ocurre esto y todavía falta mucho tiempo para las elecciones, pues en lo que se debe enfocar la administración justamente es en la implementación de la recaudación y en la incorporación de aquellos que se encuentran en la economía informal pues a la formalidad de la economía mexicana, Pedro. Es muy difícil crecer con una informalidad tan grande, ¿no? Es correcto, porque es más del 50% la informalidad. Entonces, es muy complicado y ese es uno de los grandes temas, de los grandes retos que tenemos y en donde se tendría que estar trabajando justamente entre el gobierno y el sector privado para poder incorporar la formalidad a los pues miles de emprendedores que hay en México, ¿no? Sí, fíjate que en el plan general del Plan Nacional de Desarrollo que se propuso al principio de esta administración, se compromete esta administración a bajar la economía informal en menos del 2% en 6 años. O sea, bajo sí, ese, es impensable. Pues sí,
Es uno de los grandes temas en los que tenemos que enfocarnos, sin duda, y más que un tema solamente de aumentar la recaudación a través de un aumento en las tasas de impuestos, pues lo que hay que ver es cómo poder realmente incorporar la formalidad a todos aquellos que no lo están. A ver, Javier, ¿cómo viste el reporte del crecimiento del PIB de esta mañana? Yo lo sentí maquilladón, lo ponen en el 0%, pero ¿y sabes por qué? Porque basan en que este 0% y no en negativo fue porque el sector primario fue el que aguantó cuando hemos visto todos los problemas que se han presentado en Guerrero y en Morelos y en Michoacán y en Veracruz, en todos los lugares, digamos, incluso, bueno, este bloqueo campesino no creo que haya sido por auge. En el poder legislativo, yo creo que aquí lo que está acusando el sector primario es un amago a su propio crecimiento, y resulta que si no llegamos a números negativos es porque el sector primario creció. A mí como que hay cosas que no me empatan. Pues sí, pero digo, ya no vamos a ponernos a fijarnos en décimas, Pedro. Lo que es importante es cómo logramos que la economía se recupere, y yo creo que lo que ocurrirá mañana con el anuncio de la inversión privada en materia de infraestructura en un acuerdo con el gobierno para poder estimular el crecimiento de la economía va a ser mucho más importante, más relevante. Vamos a ver los detalles mañana en lo que se anuncie en la presidencia, pero aquí el sector privado lo que requiere pues es de reglas claras, de certeza, de buenas señales, y el hecho de que pueda haber un acuerdo con el gobierno para enfocarse en diferentes proyectos específicos, concretos de infraestructura, pues puede hacer que la aguja se empiece a mover, Pedro. Esperamos que así sea, y como siempre, Javier, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pedro. Buenos días. Gracias, Javier Treviño, con su análisis sobre lo que podría pasar en México en caso de que entráramos a una reforma fiscal que verdaderamente tuviera una congruencia.